Bueno, sí, el comienzo del yogo fue muy, muy sorpresivo para nos, encajando un gol, sacando del medio y rápidamente recibiendo el segundo gol en muy poco tiempo de yogo. Claramente la situación podría haber sido moito peor, por cómo habían sido, por lo que había acontecido en esos primeros minutos. Nos tuvimos dos situaciones de gol, fallamos, ellos tuvieron dos situaciones de gol, convirtieron, pero es algo que nos tiene que servir de aprendizaje para todo lo que viene. Esto de que el yogo se empieza a jugar en la entrada en calor. Cuando uno sale ya a entrar en calor, ya estamos jugando. Cuando comienza el partido, estamos jugando. Y la concentración debe ser máxima desde el minuto uno hasta el minuto final. Hoy el equipo de Pois tuvo una gran reacción y pudo empatar el juego, incluso ganarlo con tantas situaciones de gol generadas. Pero sí, me gustó la reacción, no me gustó el comienzo del juego. Las dos caras que tuvo hoy el equipo, el comienzo, los primeros minutos, y después sí lo que fue el resto del juego, donde claramente fuimos superiores y no solamente era merecido el empate, sino que también era justo poder llevarnos la victoria. Ahora quedan 90 minutos en nuestra casa, que no será nada fácil. Sí creemos que es fácil, puede acontecer cosas como hoy en los primeros minutos, y el fútbol te demuestra y te enseña todo el tiempo, hoy a nosotros mismos, pero si uno ve fútbol, que no existe equipo más fuerte que otro. Hay que demostrarlo, hay que jugar. Si sos mejor, demuéstralo. Pero en la previa, para el afuera, para vos, los periodistas, para la torcida, pueden falar lo que quieran. Nos tenemos que tener la suficiente humildad de jugar cada partido de la misma manera y con el mismo compromiso y la misma concentración. Si queremos tener opciones a aspirar a cosas importantes. Y ese debe ser la mentalidad de todo el equipo, de todo el show. Ahora aprenderemos de esta lección que nos dio el rival para mejorar en todo lo que viene. Boa noite, Milito. Breno Galante do Hoje Tem Galo. Eu queria que você falasse sobre a sua opção de deixar hoje o Batalha no banco e entrar com o Lianco, se aconteceu algum tipo de problema com o Batalha, ou se foi uma opção sua. E o Hulk saiu com uma proteção, um suporte e com a dificuldade de caminhar, se ele te preocupa para o próximo jogo. Lo de Hulk habrá que ver qué tipo, qué grado de lesión tiene. Por supuesto que me preocupa porque es un jugador muy importante para todos nosotros y es nuestro líder, nuestro capitán, un jugador determinante.